Plátano, fruta bomba, hortalizas, leche, guayabas, cárnicos se encuentran entre los productos agrícolas que desinteresadamente los campesinos y cooperativistas sureños donaron al Hospital Pediátrico Paquito González Cueto de nuestro territorio para la alimentación de los trabajadores enfermos y sus familiares. Un gesto altruista que demuestra el compromiso de los anapistas de los 8 municipios cienfuegueros con la salud del pueblo y sus deseos de aportar su granito de arena ante la situación epidemiológica que enfrenta la provincia. Históricamente, los trabajadores del sector agrícola han brindado sus cultivos a instalaciones hospitalarias, a las casas de abuelos y de niños sin amparo familiar. Esta acción solidaria se multiplicó durante los años de pandemia, muestra del valor de los hombres y mujeres de nuestra tierra. Marian Cueto Groero, Notisur.